Saludos televidentes de Horizontes Televisión. Este es el informe Astropuerta del mes de noviembre de 2012 que nos envía mes a mes Germán Puerta Restrepo desde el Planetario de Bogotá, Colombia. Los eventos celestes del mes son, el eclipse total de sol del martes 13 y la lluvia de meteoros de las Leónidas los días 16 y 17. Del 2 al 5 de noviembre se realizó el 13º encuentro de la Red de Astronomía RAC en Bucaramanga. Ahora veamos los principales eventos celestes de noviembre. Saludo cordial, Germán Puerta. Bogotá, Colombia. Principales eventos celestes de noviembre 2012. Viernes 2, ocultación de Júpiter por la luna visible en el sur de África. Miércoles 7, luna en cuarto menguante. Lunes 12, ocultación de la estrella Espica por la luna, visible en el sur del Océano Índico. Martes 13, luna nueva. Eclipse total de sol visible en el sur del Océano Pacífico. Sábado 17, lluvia de meteoros de las Leónidas. Martes 20, luna en cuarto creciente. Martes 27, conjunción de Venus y Saturno. Miércoles 28, luna llena. Eclipse penumbral de luna visible en Asia y Australia. Jueves 29, ocultación de Júpiter por la luna visible al sur de América del Sur, y al sur de África. Jueves 29, 1803. Nace Christian Doppler, físico sueco. Viernes 30, 1954. Elizabeth Hodges es golpeada por un meteorito de 5 kilos en Alabama, Estados Unidos. Estas son las principales efemérides históricas de noviembre 2012. Viernes 2, 1957. El Sputnik 3 transporta a la perrita Laika, primer ser vivo en el espacio. La primera heroína del programa espacial soviético, Laika, la que ladra, llamada así por una raza homónima siberiana, fue el primer animal que orbitó nuestro planeta, aunque fue por unas pocas horas. El animalito, que había sido recogido en las calles moscovitas y cuyo nombre original era Kudayapka, Crespita, fue sometido a un programa de entrenamiento durante 6 meses que acabó intensificándose. La misión tuvo poco tiempo para prepararse, debido a la demagógica solicitud del entonces secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, Nikita Jrushchev, el mismo que formaría años después una pataleta en Estados Unidos por no poder ir a Disneylandia, de lanzar un satélite para conmemorar los 40 años de la Revolución Bolchevique, petición hecha menos de un mes antes del evento y apenas días después del exitoso lanzamiento de la Sputnik 1, el 4 de octubre de 1957. La premura de la misión, que obligó al abandono temporal de la construcción de una nave más sofisticada, la futura Sputnik 3, impidió que siquiera se planeara un método para permitir el regreso seguro de Laika. Es decir, ya se sabía que Laika moriría en el espacio, a bordo de la Sputnik 2. El 27 de octubre, el saludo de Laika fue escuchado en todo el mundo cuando ladró ante los micrófonos. El régimen de Moscú le mintió al mundo diciendo que Laika tenía suficiente alimento y que volvería con vida, en paracaídas, a la Tierra, para luego afirmar que había muerto 10 días después en la nave. Durante 45 años los soviéticos, luego rusos, ocultaron el destino final de la perrita, quien, según revelara Dmitry Malasenkov en un congreso espacial en Houston en 2002, falleció en la sonda debido al pánico y al sobrecalentamiento accidental del vehículo horas después del lanzamiento, el 3 de noviembre de 1957. Su entrenador, Oleg Gasenko, lamentó con estas palabras el deceso de Laika. Trabajar con animales es una fuente de sufrimiento para todos nosotros. Los tratamos como bebés que no pueden hablar. Cuanto más tiempo pasa, más lamento lo sucedido. No debimos haberlo hecho, ni siquiera aprendimos lo suficiente de esta misión como para justificar la muerte de la perrita. ¡2000!
Primeros habitantes de la Estación Espacial Internacional, los cosmonautas rusos Yuri Gritsenko y Sergei Prikalyov, y el astronauta estadounidense William Shepard. Jueves 8, 1656. Nace Edmund Halley, astrónomo inglés. Calculó la órbita del cometa que lleva su nombre. Viernes 9, 1934. Nace Carl Sagan, astrónomo estadounidense. Sábado 11, 1572. El astrónomo Tycho Brahe observa una supernova. Domingo 12, 1980. La nave Voyager 1 cruza la órbita de Saturno. Tras una odisea de 33 años, la nave espacial Voyager 1 de la NASA ha llegado al borde de nuestro sistema solar. Quizá en 4 años el disco de oro que viaja a bordo llegue, si es que existe, a alguna civilización extraterrestre. En el disco se pueden escuchar los sonidos y ver imágenes sobre la diversidad de la vida y la cultura desarrollada en la Tierra. Hasta ahora, nadie sabe si los posibles destinatarios serán capaces de interpretar las señales. Los científicos aseguran que la Voyager 1 está muy cerca de cruzar la barrera hacia el espacio interestelar, donde el viento solar no sopla hacia el exterior, sino de forma lateral, y que lo hará en unos 4 años más. Ahora la sonda se encuentra a 17.400 millones de kilómetros del Sol, en una zona donde la velocidad del gas caliente ionizado o plasma que emana hacia el exterior del Sol se ha reducido a cero. La Voyager 1 fue lanzada al espacio el 5 de septiembre de 1977. Desde entonces, permitió que los científicos comprueben que la velocidad del viento del Sol al alcanzar esta zona disminuye hasta cero debido a la presión interestelar. Desde 1977, los científicos han realizado 4 mediciones mensuales hasta estar convencidos de que la velocidad del Sol disminuía a medida que el Voyager 1 se acercaba al espacio interestelar. Tras una odisea de 33 años, la nave espacial Voyager 1 de la NASA ha llegado al borde de nuestro sistema solar. Quizá en 4 años el disco de oro que viaja a bordo llegue, si es que existe, a alguna civilización extraterrestre. En el disco se pueden escuchar los sonidos y ver imágenes sobre la diversidad de la vida y la cultura desarrollada en la Tierra. Hasta ahora, nadie sabe si los posibles destinatarios serán capaces de interpretar las señales. Los científicos aseguran que la Voyager 1 está muy cerca de cruzar la barrera hacia el espacio interestelar, donde el viento solar no sopla hacia el exterior, sino de forma lateral, y que lo hará en unos 4 años más.
Ahora la sonda se encuentra a 17.400 millones de kilómetros del Sol, en una zona donde la velocidad del gas caliente ionizado o plasma que emana hacia el exterior del Sol se ha reducido a cero. La Voyager 1 fue lanzada al espacio el 5 de septiembre de 1977. Desde entonces, permitió que los científicos comprueben que la velocidad del viento del Sol al alcanzar esta zona disminuye hasta cero debido a la presión interestelar. Desde 1977, los científicos han realizado 4 mediciones mensuales hasta estar convencidos de que la velocidad del Sol disminuía a medida que el Voyager 1 se acercaba al espacio interestelar. Miércoles 14, 2008. Se confirma en la estrella Fomalhaut la primera fotografía de un exoplaneta. Viernes 16, 1973. Envío del primer mensaje del radiotelescopio de Arecibo hacia el cúmulo M13 en Hércules. Sábado 17, 1970. Descenso en la luna de la sonda Lunik 17 con el primer vehículo automático, el Lunokhod. Martes 20, 1998. Puesta en órbita del primer módulo de la Estación Espacial Internacional. Miércoles 21, 1783. Pilatre de Rosier efectúa el primer vuelo libre en globo. Jueves 22, 1682. Edmund Halley observa el cometa que llevaría su nombre. Viernes 23, 1885. Primera fotografía de una estrella fugaz. Sábado 24, 1965. Francia lanza su primer satélite artificial. Martes 27, 1971. La nave Mars 2, primera en impactar Marte. Jueves 29, 1803. Nace Christian Doppler, físico sueco. Viernes 30, 1954. Elizabeth Hodges es golpeada por un meteorito de 5 kilos en Alabama, Estados Unidos. Hasta aquí el informe Astropuerta de noviembre de 2012, sigan disfrutando de nuestra programación.